Hola, bienvenidos a este domingo tranquilo en casa, en familia. Y es aparte un día hermoso. Me encantan estos días así tan soleados, tan cálidos en marzo acá en Argentina. Estoy viviendo, para los que no me conocen, mi nombre es Marianela Quiroz y vivo en el norte de Argentina, en una ciudad llamada Santa María en Catamarca. Y tiene un clima espectacular, les cuento. Una de las cosas que más me gusta de este lugar es el clima y los paisajes. En esta zona donde vivo yo es una zona más bien árida, pero últimamente con tantas lluvias en esta fecha, en enero, en diciembre, enero y febrero, se pone verde y queda muy lindo el paisaje. Me gustaría alguna vez en algún video enseñarles o mostrarles bien un poco más lo que es el paisaje de este lugar. Pero bueno, muy contenta, me encantan estos días, los disfruto. Así que bueno, les voy a mostrar hoy un video tranquilo. Vamos a estar enseguida, vamos a estar saliendo a la iglesia, en familia. Estamos tratando de hacer que los chicos vayan acostumbrándose o vayan familiarizándose con lo que es la iglesia, la oración, la Biblia, cosa que nosotros también nos cuesta por ahí agarrar la Biblia, sentarnos a leer y sacar algunas ideas o algunas unos aprendizajes sobre cómo vivir. Así que nos parece que eso sería algo muy bueno para ellos, para nuestros niños. Les cuento que estuve mostrando en mis videos anteriores cómo comenzaron mis niños el colegio, cómo preparamos todos los útiles y luego empezaron su primer día de clase. Así que gracias a Dios, todo muy tranquilo, los dos muy bien, el colegio, a Guillermina. Guillermina ya pasó a tercer grado y ella está muy contenta con su colegio, con sus compañeros. Se siente súper acompañada, a pesar de que cuando empezó jardín no fue una nena que se adaptó muy rápido. Así que estoy muy contenta por eso y muy orgullosa de ella. Y Edmundo, por su parte, el año pasado tuvo un inconveniente en el jardín anterior, que es el mismo jardín, el mismo colegio en donde va Guillermina. Tuvo un inconveniente bastante grave y decidimos con mi marido sacarlo de ese colegio porque prácticamente él no quería entrar. Así que lo cambiamos a otro colegio que está más cerca de casa, así que gracias a Dios podemos ir caminando a buscarlo, a llevarlo. Así que bueno, aparentemente se adaptó muy bien a este colegio, me encanta eso, se siente bien él. Y eso que fue dos clases nomás, una fue acompañada con nosotros, que es la que le mostré en el video anterior, y estuvimos jugando, fue un ratito nomás, creo que fue una hora, y ya el segundo día se quedó solito. Así que me alegro mucho por eso, me siento muy tranquila con eso, y bueno, ya definitivamente comenzaron los dos el colegio. Bueno, y hoy también al finalizar el día voy a hacer como una pequeña rutina de belleza para, no sé, para relajarme, porque he venido con algunas tensiones en cuanto a varias cosas. Esto del comienzo de clase de mis hijos, preparar todo, rotular todo, ir de compras y tener todo bien preparado para el día del comienzo, bueno, es un poco de estrés. No digo que sea mucho, pero sí. Y aparte, bueno, ya les había comentado que estoy terminando el curso. Estoy terminando el curso de Coder House, que es el curso de Community Manager, que me vino muy bien para entender cómo hacer algunas cosas que he estado haciendo mal en cuanto a mis redes sociales, inclusive YouTube. Y por ahí indagar un poquitito más en todo el tema de publicidad, quizás publicidad pagada más adelante. Hasta el momento no he hecho nada de publicidad pagada para mi canal de YouTube ni tampoco para algún otro negocio, así que es algo que tengo que experimentar y me encantaría hacerlo primero con mi canal, qué sé yo, no sé, o con el negocio de alguna persona que conozco. Así que bueno, vengo presentando, preparando, corrigiendo, presentando el trabajo final, y eso me tiene también un poquitito cansada y estresada.
Más todo lo que una mamá conlleva, que es la casa, la comida, el tenerle las cosas listas para los hijos, estar con los hijos y todo eso. Así que bueno, si vos sos mamá y me estás viendo, seguramente me entenderás. Así que ahora quédense mirando el video. Si quieren, prepárense un cafecito, un tecito y quédense hasta el final con este día tranquilo en casa. No olviden suscribirse si les gusta este tipo de videos de mamás, mujer, blogs, familiares. Quédense, suscríbanse, denle like y si pueden y me ayudan, comenten y compártanlo con más amigos. Gracias.
recetita de escrambre de manzana. Miren lo que es esto. Así que ahora me voy a sentar a tomar mate con esto. A ver, está caliente todavía, recién la saqué. Riquísimo. Se siente el ácido de la manzana con el sabor del azúcar, con la canela. Bien jugoso. Y por otro lado, este scramble, esta partecita así sequita y crocante, riquísima. Y por ahí se siente también los pedacitos de nuez, está riquísimo. Así que si quieren, les dejo la receta, que es muy fácil, se les dejo en la descripción o en un comentario acá abajo. Y yo me voy a merendar. Termina un día domingo tranquilo en casa. La verdad es que no tenía casi nada planificado, pero sí me encantó la receta. Me gustó cómo me salió. Esta receta la vi en un video de otra mamá youtuber que me encanta. Se veía tan rica la receta y tan fácil de hacer que, bueno, dije, la voy a probar y me encantó. Y bueno, después de comer estuvimos, vinimos de misa, comimos, almorzamos y compramos comida, almorzamos. Y bueno, Guillermina se quedó haciendo la tarea hasta que terminó. Y bueno, yo aproveché para descansar un rato. Y bueno, ya después me puse a hacer la receta que les mostré. Y nada, aproveché para, en el tiempo que se cocinaba la receta, para hacerme un cuidado de la piel, bañarme, relajarme, que viene muy bien hacerlo un domingo, que ya sabemos que al día siguiente tenemos que empezar de nuevo el lunes con todas las pilas, nosotras las mamás ya sabemos, así que es como que nos tenemos que ir mentalizando y preparando, relajándonos, así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Yo me quedo viendo esta serie. Por mi parte, no soy de ver series continuamente, pero cuando engancho una serie que me gusta, es como que la quiero terminar de una sola vez. No sé por qué me pasa, hasta a veces me quedo hasta las 2 de la mañana mirando. Sé que no debería hacer eso, es malísimo, pero bueno, así soy cuando encuentro una serie que me gusta mucho. Que me voy a quedar ahora tranquila mirando la serie. Bueno, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado, gracias por quedarse hasta el final con nosotros y nos vemos en el próximo. Bye.